allá. Vale, perfecto. Bueno, cuando queráis, por favor, preguntas. Pedid el micrófono a la compañera. ¿Qué pregunta? Yo creo que ha sido demasiado abultado, ¿no? Yo creo que hemos estado 70 minutos, hemos competido bien y con el Sevilla hay que estar pues al 100% con el Sevilla, con estos equipos que tienen mucha calidad, que tienen muchos recursos, pues hay que estar en cualquier mínimo detalle, en cualquier centro, en cualquier acción, cualquier pared, cualquier, pues, combinan bien, ejecutan rápido y luego tienen gol y es complicado, tienes que estar muy atento, ¿no? Y hemos tenido ahí descuido que, bueno, pues el segundo gol nos ha matado. Y cuando hemos podido, hemos querido, hemos tenido una opción ahí de Córdoba, pero bueno, y a partir de ahí ya pues se ha roto el partido, el tercer gol. La verdad es que hemos bajado los brazos, hemos querido a ver si nos metíamos algún gol para tener opciones, pero insisto que el Sevilla tiene mucha calidad, tiene muchos recursos y tiene futbolistas que no juegan inicialmente, y luego sale Reyes y te monta el lío y bueno, pero nada, no tengo nada que objetar al resultado, lógicamente, seguir trabajando. Es una pena, porque insisto que hemos estado 70 bien los partidos con este tipo de equipo, hay que madurarlo. Y nosotros, bueno, pues habíamos estado ahí empatando y sabíamos que íbamos a tener nuestra fase ya de partido, ¿no? Pero claro, insisto que es complicado la calidad de los jugadores que teníamos hoy enfrente. Sí. Bueno, no sé, lo que sí es cierto que estás trabajando durante toda la semana, estás trabajando una idea, estás trabajando y al minuto te la tiran por tierra, ¿no? Pero bueno, pues, hemos reaccionado bien, hemos tenido la fortuna del empate, bien, nos hemos metido, hemos hablado que bueno, pues que teníamos que seguir, estar juntos. Tranquilidad, y vamos a tener nuestras acciones, jugar por banda, pero insisto, una pérdida, pues hemos cogido, nos han hecho el segundo y ya es complicado, ¿no? Y luego tienes que tener, para tú también ganar y sumar puntos y ganar en estos campos, tienes que ir auto rápidamente, como nos ha pasado con el 1-0, que no haya mucho tiempo de empatar el partido. Y lo hemos tenido la opción y ahí pues se nos han ido todas nuestras opciones, ¿no? Bueno, la verdad que sí que me transmiten tranquilidad. Pero sabemos la ley del fútbol, el fútbol hay que ganar, o sea, no hay otra historia. El fútbol, lo que se habla de luego, de que si tal, que si la toco, que si no la toco, que si me la llevo para casa, que si no, al final todo muy bien, pero eso te hay, el fútbol hay que meterla y hay que ganar y hay que sumar puntos. Somos 10, yo vuelvo a decirlo en todas las, casi en todas las ruedas de prensa, en todos los compañeros. Somos 10 o 12 equipos, que lo mismo puedes quedar el 8, puedes quedar el 7 o el 8, o puedes quedar el 20. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, peleando, siendo, bueno, pues cada partido que no sumas te tienen que servir para ser autocrítica y para no volver a caer en ese tipo de errores, porque, bueno, los partidos y la competición va avanzando y hay que sacar puntos y hay que ganar lo más pronto posible, ¿no? Eso está claro. Sí. Es una pena. Primero mandar un abrazo a toda su familia, a toda la afición deportivista y a toda, porque bueno, pues la verdad es que eso es una mancha a nuestro fútbol, ¿no? Y hay quien tenga que poner todos los medios, que creo que entre todos la gente del fútbol tenemos que aportar la parte que nos corresponda para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Analizarlo y que no vuelva a pasar, ¿no? Bueno, no sé, es complicado todo este tipo de situaciones. Bueno, no sé si a lo mejor esas cosas hay que pensarlas fríamente. El partido de esta mañana, pues me imagino que no lo habrán suspendido porque a lo mejor podía crear un estado de, bueno, pues de ambiente no positivo, y la jornada, pues yo creo que bueno, pues igual, siempre todo en este tipo de situaciones
se mezclan gente, individuos que no tienen que estar en el mundo del fútbol y del deporte, y podrían, también pienso que podían haberse hecho notar, ¿no? ¿Algo más? ¿Vale? Muy bien, gracias. Venga, hasta luego.